El jainismo es la religión universal más antigua. Los seguidores del jainismo reciben el nombre de jainistas, una palabra derivada del sánscrito jina, que significa victoria. Dicha palabra connota el camino de la victoria al cruzar la corriente de renacimientos a través de una vida ética y espiritual. Los jainistas trazan su historia a través de una sucesión de 24 salvadores y maestros victoriosos conocidos como Tirthankaras. Los jainistas creen que el jainismo es una enseñanza eterna, con los Tirthankaras guiando cada ciclo de la cosmología jainista. El señor Mahavira es el 24º Tirthankara. Fue un santo indio iniciador del jainismo. Mahavira rechazaba el sistema de castas, la autoridad de los textos Vedas y los sacrificios rituales. Centró su atención en la búsqueda del fin del ciclo interminable de reencarnaciones que enseñaba el hinduismo. Según Mahavira, el alma se reencarna porque contiene una parte material e impura, y para liberar el alma de toda contaminación material hay que practicar un ascetismo muy estricto, meditación intensa y el control riguroso de las pasiones. La liberación depende del esfuerzo personal y no de los sacerdotes o de los dioses. Si el alma consigue liberarse de sus impurezas, no volverá a reencarnarse y gozará al fin de un eterno descanso. Las principales premisas religiosas del jainismo son no violencia, desapego y ascetismo. Los monjes jainistas toman 5 votos principales de no violencia, decir siempre la verdad, no robar, celibato, castidad y desapego. Estos principios han tenido un impacto en la cultura Jain de muchas maneras, como por ejemplo llevar a un estilo de vida predominantemente vegetariano que evita dañar a los animales y sus ciclos de vida. El jainismo tiene entre 4 y 5 millones de seguidores alrededor del mundo, y la mayoría de los jainistas reside en la India. Su principal lema es que la función de las almas es ayudarse los unos a los otros. El Namokar Mantra es la oración más común y básica en el jainismo.